que sea posible, se forman dos equipos, los policías y los ladrones, o bien un policía y un ladrón. Deben perseguir los policías a los ladrones y viceversa. Es importante que realices actividad física en un espacio disponible de tu hogar. Es momento de tomar un poco de aire, ya que es sumamente importante la respiración. A manera de reflexión, en tu cuaderno de educación física, escribe qué aprendiste hoy. Preguntar y marcar en qué casilla te ubicas. No olvides cuidar tu salud, ya que te extrañamos en la escuela. ¡Hasta pronto, amigos!